buenos días, buongiorno. Nos vamos a Milano por un día. Estamos cruzando la frontera. Buongiorno. Niente febbre. Sì, adesso è caldo. He salido como nueva de la peluquería. Me he cortado cuatro dedos, se nota. Así ha quedado el pelo después de cortarme así, un trozo así. Entrando a la peluquería, te toman la temperatura, te desinfectan las manos, te desinfectan los pies, te vuelven a desinfectar las manos y después que te vas también las manos, o sea que supa aquí en Milán. Aquí por las calles de Milano y todo el mundo con mascarilla. Y se nota que está bastante vacío, no como lo normal un sábado por la mañana. Esto estaría lleno, lleno, lleno. En un día normal así sin coronavirus, esto aquí estaría lleno, no se puede caminar por aquí. Aquí en Milano es nuestro restaurante favorito, el restaurante Sabatini. Los restaurantes están vacíos, al menos dicen que hay muy poca gente. Este restaurante siempre estaba abierto desde por la mañana hasta por la noche, ahora en todo el mediodía cierra. Se puede ver, miren cómo está. Aquí viene mi amigo cubano, que quedamos en Milano. Con la mascarilla cubana. Un beso a la mascarilla. El bel tiramisú. Gracias. Producción artesanal. Gracias. ¿Por un altro cucchiaino, signora? Sí, por favor. Salud, mi amigo. Qué belleza sobra. ¿Tú? Milán es un gran Milán. Voilà. Medio melón para el señor. Aquí comiendo, tomando un poquito de mirto. Mirto sardo. Sí, pues así está el Corso Venecia. Increíble. Sábado 18 de julio a las 3 de la tarde. Esto no se cree, pero ahora es creíble porque estamos en tiempos de coronavirus. Y así estamos en Milano. O sea, no hay muchos autos. Esto normalmente está siempre, siempre lleno. Mi tienda favorita, Dolce Gabbana.